A lo largo de estos 20 años de presencia de ActionAid en el país, hemos alcanzado varios logros. El sistema de recaudación de fondos de ActionAid nos lleva a un vínculo duradero, a un vínculo de más largo plazo con comunidades locales. Y esto nos ha permitido que, aunque el aporte, los proyectos que se realizan con las comunidades sean pequeños, en su continuidad a lo largo de varios años, pues va sumando para las comunidades. Son proyectos comunitarios decididos en común entre los miembros de la comunidad, y aunque son pequeños, significan un mejoramiento en sus condiciones de vida o la solución de algún problema que enfrentan. Estos proyectos comunitarios se acompañan de procesos de formación, de procesos de capacitación para el conocimiento de sus derechos, y conllevan el empoderamiento de las comunidades para demandar estos derechos a las autoridades competentes, pero también para ejercerlos en su vida cotidiana, en sus localidades y en su relación con otros. La década de los 90 sobre todo, pero especialmente el 95, 96, 97, es interesante el contexto que reúne dos cosas, ¿no? Es el preámbulo y la firma de la paz por un lado, y por otro lado también es el proceso realmente que se está dando ya con el retorno de los refugiados de México. Bueno, personalmente podría decir, digamos, que uno de los retos principales desde mi punto de vista era el desconocimiento del funcionamiento de una ONG internacional, por un lado. Por otro lado, digamos, una de las características era, digamos, el tipo o la forma, digamos, de intervención. Un avance o un logro, si se puede ver así, es el hecho de haber sentado las bases de ActionAid en Guatemala, por un lado. Luego, digamos, es la apertura de un espacio de trabajo para una ONG internacional en un contexto, podríamos decir, favorable, como decía antes. Y luego, digamos, el factor de la promoción, dar a conocer ActionAid, su trabajo y la forma en que podía apoyar, digamos, los temas que en ese momento eran de interés. La oficina era una oficina relativamente pequeña, de un equipo de trabajo que casi no existía, que solo era finanzas y vínculos solidarios el que existía, no existía programas. Luego también el incrementar el financiamiento para las nuevas contrapartes que se iban estableciendo, y iniciar, de acuerdo a la nueva estrategia de ActionAid Internacional, el trabajo de incidencia política en el país. El haber establecido el trabajo de policy con contrapartes que se dedicaban a incidencia política, como por ejemplo el movimiento campesino en su lucha por el acceso a la tierra. Se trabajaron algunas iniciativas como la ley de catastro, y luego las movilizaciones para las asignaciones de tierra a organizaciones campesinas. Destacaría dos elementos de ese contexto. Se abrían diferentes espacios sociales y políticos
que estuvieron limitados, profundamente limitados durante la etapa de la contrainsurgencia. Y por lo tanto se abrían y existían grandes posibilidades para el desarrollo de los movimientos sociales. Entre los retos, me parece a mí que el principal reto fue nacionalizar Action Aid, porque Action Aid era una organización internacional. Me parece a mí que los dos éxitos fueron, uno, haber impulsado y concluido el proceso de nacionalización de Action Aid, y segundo, haber proyectado Action Aid Guatemala a nivel internacional. El problema más complejo está relacionado con esa pretensión de Action Aid de apoyar a los movimientos sociales. Me parece a mí que los movimientos sociales se encuentran en una situación de mucha dispersión y una gran debilidad. Mira, el contexto en ese momento es exactamente el momento en donde el patrón de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos se mueve de los defensores que trabajan por la verdad y justicia hacia los defensores que defienden el derecho a la tierra, el territorio y el ambiente sano y el desarrollo. A nivel nacional es los ataques que empiezan a recibir nuestras contrapartes, pero la misma ActionAid. Quien es allanada, quien su directora es difamada, los palmeros nos acusan de ser responsables de la violencia en el área del Polo Chic, particularmente del Estor. Entonces eso implicó tener que hacer una serie de trabajo político y comunicacional que una organización como Action Aid nunca hubiera tenido que hacer, pero era ese un poquito el camino. Mira, para mí la discusión y el consenso de las contrapartes con la Ley de Desarrollo Rural Integral, ese es un importantísimo avance. Que no haya pasado por la legislación no es otra cosa, pero la forma en que se pudo tejer lo que se hacía desde las contrapartes hacia lo que se hacía a las contrapartes más nacionales como el PUC, pues es importante y deja. Lo otro es, y que ha sido probablemente lo más transversal y de fondo, es haber logrado no la visibilización de los derechos de la mujer, sino una concepción de desarrollo desde los derechos de la mujer, o sea, desde la defensa del derecho de tu cuerpo como parte de la defensa del derecho de la comunidad. Hubo un momento cuando Action Aid estaba trabajando en el que los ataques, las amenazas hacia las ONGs nacionales estaban en un proceso de incremento, ¿no? Durante este periodo, abordando temas de manera coordinada con las diferentes organizaciones con quienes trabajamos en Guatemala, temas muy coyunturales, todo lo de la palma africana, toda la situación de tierras, pero por otro lado también se amplió la relación con organizaciones nacionales en la defensa de los derechos, ¿no? Hay que reconocer que Action Aid, su enfoque siempre fue un enfoque de derechos, ¿no? El actual cargo como presidenta de la Junta Directiva me toca asumirlo en un momento interesante en nuestro país. En el 2015 se dio una movilización ciudadana importante que incluso tuvo repercusión en todo el mundo cuando se logró, en parte por la presión ciudadana, que dimitieran el presidente y la vicepresidenta debido a acusaciones serias de corrupción. Que nuestros retos son múltiples. Tenemos un reto de sobrevivencia de la misma organización. Estamos sometidos, como muchas otras organizaciones de derechos humanos, a la falta de recursos. Los recursos se están invirtiendo en otro tipo de países. La crisis en Europa, lo que ha sucedido con las y los refugiados por las guerras en el Oriente, y eso pues tiene un impacto también en el quehacer de Action Aid. Otros retos tienen que ver con el contexto regional, ¿verdad? También los intereses
estadounidenses están cada vez más presentes en nuestro territorio. Parte de los logros de ActionAid me parece que es ir difundiendo la noción de ciudadanía, cómo quitar esa visión de ser beneficiario o beneficiario de un proyecto de desarrollo, sino la idea de construir juntos y juntas. De los logros fundamentales que ha tenido esta relación ActionAid con GECOP es haber podido documentar toda la expansión del monocultivo de palma aceitera y el acaparamiento de tierras en el norte del país. Es decir, logramos hacer un trabajo conjunto que permitió documentar de manera técnica e incluso científica una serie de hechos y datos que logramos con ellos corroborar la pérdida de tierras de pueblos indígenas, particularmente del pueblo quechí, producto del acaparamiento desmedido de tierras para este monocultivo. Bueno, nosotros tenemos 12 años casi de estar caminando conjuntamente. Creemos que ActionAid es una organización que se ha caracterizado por un elemento fundamental, y es que no solo promueve derechos humanos, sino que lucha y exige el cumplimiento de estos derechos humanos. Creemos que eso es algo importante que le caracteriza y que ha hecho que esta alianza sea una alianza natural con las organizaciones, en este caso con una organización de base. Creemos nosotros sustancial, digamos, la cooperación que se ha venido buscando, una cooperación más política, más de proceso, más de responder, digamos, a procesos y no a proyectos únicamente puntuales. Creo yo que es sustancial, y bueno, el caso de ActionAid, que podríamos decir no solo apoya proyectos, sino que participa y contribuye en procesos políticos, es sumamente valioso. Bueno, los resultados más positivos es que hemos avanzado en esa visión del ejercicio de derechos humanos de manera integral, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y los derechos de los pueblos originarios, sus formas de organización. Esa es una de las cosas que nosotros hemos avanzado. Hemos avanzado en aportar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Se ha logrado frenar parte de la expansión de la palma africana, o así por diversas luchas que se han hecho, digamos, no solo en cuñas radiales, sino que también trabajo con las comunidades y la población en sí. O feliz porque yo sí puedo participar, y ya ahora pues gracias a Dios se cambió mi vida, porque yo ya voy ahorita como soy junta directiva del Nuevo Horizonte. Mancho chino, yo que estos que le capten se le hagan el pal chikura en chabil chiquillo que estos van un kill de actione. Los cambios se han observado en cuanto a la construcción de la dirección, en cuanto a la construcción de una cocina de la escuela y el cercamiento del predio del establecimiento también. Bueno, este es un portón que se nos ha donado por estar vinculado en la asociación de ActionAid, y la ampliación de la escuela que se puede ver, o sea, que se puede ver acá, es uno de los años anteriores. Cuando empezamos a trabajar, yo me sentía bien temblorosa, yo temblaba cuando iba a hablar solo para dar mi nombre, ¿va? Sí me ha ayudado bastante las organizaciones que han habido, las capacitaciones que he recibido, porque ya yo me siento con valor. Hola, mi nombre es Alba Lucinda Sakiksep, represento a líderes infantiles. Mi maestra me enseña lectura, loterías, también juegos. Dice como siempre el CUC nos ha apoyado en esto, y siempre han venido unos promotores aquí, nos han enseñado cómo se hace, pues. Entonces, eso hemos aprendido, aunque no de todo, ¿verdad? Pero algo es, por poco vamos uno aprendiendo las cosas, ¿verdad? Nos han venido a enseñar cómo se hace un huerto,
a eso. Yo queremos de que participemos, porque si no, nunca participamos, nunca vamos a sentirnos empoderadas de lo que sabemos. Yo pienso de que la capacitación sí a uno le sirve de mucho. Al menos yo me siento más empoderada de mí misma, que se logró la finca, ¿eh? Creo que este ha sido un trabajo a nivel organizativo. ActionAid nos apoyó con capacitaciones de COCODES. En el COCODE de mi comunidad estamos conformados de 6 hombres y yo. Es muy rara la mujer que está en el COCODE. En los años pasados no han habido mujeres en los COCODES. No habían capacitaciones para que nos orienten, pues nos sentimos más bajos que los hombres. Pero no es así, tenemos la igualdad.